Buenas, familia virtual, bienvenido a un nuevo día con nosotros y a un nuevo vídeo. Buenos días. Son ya las 9 de la noche, martes 20 de agosto de 2024, las 9 de la noche. Pero bueno, habéis visto donde habíamos estado todo el día, que hemos estado en la piscina, nos hemos ido a la piscina, nos levantamos, estuvimos desayunando, no hemos levantado, aunque no tenía hoy que madrugar, porque hoy ha sido mi día libre, hoy y ayer. Pero aunque no tenía que madrugar, me he levantado como siempre a las 8:30 de la mañana, estoy en pie. No puedo tirar más, dejar más mi cuerpo en la cama. No sé por qué, costumbre, vicio, manía, no lo sé. Pero me tengo que levantar. Bueno, como estáis viendo ahora en agosto, estoy subiendo bastantes menos vídeos porque no me da la vida para más. Lo que sí voy a hacer ahora, que me voy a acostumbrar ahora, a la rutina mía de mañana, antes de irme a trabajar. Lo que hago antes de irme a trabajar. Y así os creo más contenido para no teneros tan dejados de estar sin subir vídeos. Entonces, mañana os voy a hacer una limpieza de lo que hago antes de irme a trabajar. Que no es que lo haga todos los días, porque Robe aquí limpia, Robe aquí quita de en medio las cosas, me pone la lavadora, lo único que no hace es doblar la ropa. Porque soy muy maniática para la ropa, como ya sabéis, y la doblo yo. Pero lo demás, él lo deja muy, muy, muy apañado todo. Entonces, lo que voy a acostumbrarme ahora por la mañana, a un rato por la mañana conmigo. Y así veis lo que yo hago. Vamos, mi rutina, lo que yo hago. Cómo me voy a trabajar, cuándo vengo, todo. En fin, una rutina diaria. Pero en el ratito de por la mañana. Este vídeo, bueno, como habéis visto, hemos estado hoy en la piscina. Habréis visto también que ayer estuvimos en el chino comiendo. Estuvimos toda la mañana en Jaén, nos lo pasamos súper bien. Voy a abrir la puerta. Como veis, estoy grabando en el baño. ¿Por qué? Porque me veis mejor. Tengo el móvil aquí cargando en el baño y no hace tanta calor como en la cocina. En la cocina tengo el gas puesto que estoy haciendo la cena. Y entre la calor del gas, la luz que sabéis que ahí no se ve muy bien y todo, prefiero grabarlo aquí. Y como voy a enseñaros lo que le compré allá a los niños de ropilla y de material del cole, así me quito de en medio. Pues bueno, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo estuve trabajando. Trabajando, sabéis que he hecho bastante horas y estoy por la mañana y por la noche. Entonces no me daba estos días para grabar. Además venía súper cansada. He estado también otra vez con la muela. En fin, ¿para qué os voy a contar? Si ya sabéis lo que viene desencadenando el trabajo. Y bueno, contaros novedades. Dieguito va súper bien en su cama con su barrera, con su barandilla para no caerse. Va súper a gusto, duerme mejor que en el parque cuna, porque duerme más amplio, está más ancho y está más a gusto. Más cositas. El otro día cayó en el parque, se selló un poquito aquí en el labio y aquí arriba, del mismo nervio que no para, que está corriendo para arriba y para abajo. No para. Entonces eso yo aquí y aquí. Nada, una pizca que ya la gracia a Dios lo tiene ido. Pero bueno, Joana está súper morenita. El viernes tuvieron un punto de encuentro que se lo llevaron los abuelos a merendar. Y estuvieron desde la... Lo único que lo hemos cambiado de horario. Ahora se hace aquí en el pueblo y lo hemos puesto de las 6 de la tarde hasta las 8:30. Que han decidido los abuelos que sea hasta las 8:30. A mí me viene mejor, a ellos también y a los niños, sobre todo, que son los principales también, porque ni pasan tanta calor, ni tienen que estar autobús para arriba, autobús para abajo, ni nada. Más cositas. Pues novedades, el trabajo todo igual. Robert sigue de vacaciones hasta el día 2 que se engancha. El día 2 también empieza Dieguito la guarde. El 11 empiezan los niños al cole. En fin, ya en septiembre empieza lo bueno. Ya también mi trabajo baja, no hay tanto trabajo, entonces, porque yo trabajo en la hostelería, entonces no hay tanto trabajo. Ayer nos levantamos a la... Bueno, me levanté a las 8 de la mañana. No sé dónde iba porque no tenía que madrugar, pero bueno. Así por la tarde estaba reventada. Que os contaré lo que me pasó. Llamé a Robert porque se lo dije a Robert. Digo, ¿quieres que vayamos...? El domingo se lo dije. Digo, ¿quieres que nos vayamos el lunes a comer a Jaén? Y me dijo, sí, bueno, vale. El domingo por la noche yo ya no tenía muchas ganas porque estaba cansada. Y se lo dije, digo, ¿qué vamos a hacer mañana? Al final no. Dice, Robert, yo sí tengo ganas. Total, que el lunes me levanté a las 8.
Y lo llamé y le dije, Robe, ¿vamos a viajar? Dice, sí, gorda, y nos distraemos un poco, que estás siempre trabajando y no estamos juntos apenas. Cogí, nos duchamos, nos vestimos, nos preparamos y nos fuimos a Jaén. A Jaén Plaza, al centro comercial. Estuvimos echando allí toda la mañana. Estuvimos, ¿dónde fue? Bueno, sí, estuve comprando el material y, bueno, material, un poco de material del colegio y en Pesco. Y nos fuimos al restaurante chino, que habréis visto el vídeo, a comer, al buffet libre. Nos pegamos una harta de comer, que pa' qué. Terminamos de comer, nos dimos otra vuelta por el centro comercial y nos fuimos para la estación de autobuses. Nos fuimos en el autobús de las 10. A las 10 y media estábamos allí en Jaén. A las 11 y cuarto, cosas así, ya estábamos en el centro comercial. Cogimos el autobús de las 5 menos cuarto. Y nos vinimos para aquí, para Mancha Real. A 5 y cuarto, cosas así, estábamos aquí. Y cuando vine, yo venía a reventar. Y decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que me acosté un ratillo en el sofá y me quedé durmiendo. Me quedé durmiendo, me quedé durmiendo, que desperté a las 8 de la tarde. Menos mal que ya Robert la había levantado a los niños, le había dado la merienda y todo. Pero me desperté a las 8 de la tarde. Dice, Robert, te he dejado dormir para que descanses. Nada, estoy hablando, estoy grabando el vídeo, Pedro. Que estoy grabando, mi amor. Que si pensaba que lo había llamado. No, que estoy grabando. No te he llamado, precioso. Si pensaba que lo había llamado. Total, que me desperté y digo, ¿pero por qué no me has llamado? Dice, también tienes que descansar. Total, que descansé. La verdad es que me sentaron de lujo. Me levanté y estuve poniendo lavadora. Nada, poca cosa. Y fregando el suelo, que eso sí sabéis que me gusta hacerlo todos los días. Luego estuvimos haciendo, hice la cena, que hice hamburguesa, cenamos, estuvimos viendo una peli y nos acostamos. Y esta mañana nos levantamos y nos fuimos a comprar. Y ahí bajando para abajo, para el Mercadona, le digo a Robert, digo, ¿quieres que nos vayamos a la piscina? Digo, que ya mismo la piscina la cierran. Digo, y así como toda la semana estoy trabajando, pues así nos aprovechamos y disfrutamos. Dice, pues vale, y nos vamos a comprar en el Mercadona ensalada y cuatro cosas. Y a la 1 del mediodía nos hemos ido a la piscina y hemos estado allí todo el día. Hemos venido a las 7 de la tarde. Ha tocado hoy la llamada de los abuelos. Han hablado con los abuelos, nos hemos metido a las duchas hasta ahora. Que he estado, estoy preparando la cena y todo. Así que estos han sido mis días. Os voy a enseñar las ofertas que pillé ayer en el Pesco, ¿vale? Para Dieguito no, porque para Dieguito ya sabéis que en Almería, en el Primark, le cogí un montón de cosas. Entonces es para Joana y para Pedro. Nada, en el Pesco fueron. Os voy a enseñar lo que fue en el Pesco, que fueron 26 euros. Con 65 céntimos. Fueron 26 euros. Pero quien tenga niños sin que va a empezar el cole, merece la pena. Por lo menos para mí. Mirad, para Pedrito. Pantalón de chándal de Marvel, que en cualquier lado te vale 8, 9 pavos o 10 pavos. A mí, en Pesco, me costó 5 euros. Se le cogió de las 5 a 6 porque vienen grandotas. Ya sabéis que las tallas vienen grandotas y Pedro tampoco es muy grande. Entonces, de Marvel, súper chuli. Y con la sudadera compañera. Que mi Pedro le ha arrancado la etiqueta, pero igual 5 euros. De la talla 5 o 6. ¿Veis? Que es 116 centímetros. Por 10 euros tiene el chándal tan chulo de Marvel. Que a Pedro le encanta. 10 euros. Luego mirad. Vi. Estos son de Pedro. El 23 al 27. Al 26. Pero vienen grandotes también. Calcetines blancos básicos. 5 pares. De 2,50 que valían a 1,30 euros. Básico, para diario, para todos los días. Para que no te anden mucho descalzo. Porque como te anden descalzo, malamente el blanco. Pero es que siempre negro tampoco se los quiero coger. Y se va a pensar la gente y dirá, escucha, el niño siempre lleva los mismos calcetines. Y no, yo lo cambio de calcetines siempre, pero es que casi siempre se los cojo todos negros. Y igual, pero para Joana, del 31 al 34, 1,30 euros igual. Blanco. Altito. Detalle alto, igual para que tengan para el cole, más que nada. Porque yo no sé en vuestras casas, pero en mi casa los calcetines se evaporan, se volatilizan.
aparece uno en Bilbao, el otro en Cuenca, o aparece un compañero y el otro no. Y dices, pero ¿dónde está el calcetín? Si yo lo he metido junto en la lavadora. Voy a tener como hacía mi abuela. Mi abuela hacía un nudo, voy a tener que hacerle un nudo. O un nudo comprar, bueno, tengo una bolsa de esas, lo que pasa es que por pereza no meterlo en la bolsa. Una bolsa de esas con cremallera blanca y meterlos todos ahí. Luego, mirad. Mallas para Joana, básica, lisa. Un azul marino y unas negras. La talla 8-9, ya os digo, vienen grandes la ropa. Las dos mallas, 4 euros, el par de dos. Azul marino y negra. Y estas otras que son igual, pero en beige y rosa. ¿Veis? Y rosa. Igual de la talla 8-9, 4 euros igual. Me merece muchísimo la pena porque si te las rompe o te las suella, como me hace a mí Joana, las tiras con tranquilidad de que no te han costado las mallas 10-15 euros. Esta faldita para Joana, que la vi muy mona y a Joana le encantan las fardas así vaqueras. Mirad qué bonita. Y viene así con esto de aquí plisado. ¿Veis? De 8 a 9 años igual. 5 euros. Está súper bonita y esta te sirve tanto para verano como para invierno. Porque le metes una media o le metes un leotardo y está bonita. Y por último, esto para mi Pedro para el cole, porque las del año pasado, no sé qué es lo que ha hecho con ellas, son pequeñitas sin para ellos, para el cole. Joana sí tiene las dos que yo que tenía, pero Pedro no sé qué es lo que ha hecho con las tijeras, pero no está. Por ningún lado, no sé si es que las ha regalado, no lo sé. Así que las vi por 80 céntimos. Dije, para que las regale prefiero comprarle unas baratas. Que yo le tengo dicho que lo deje todo, que todo es de todo. Si hay un compañero que no tiene algo, se lo tiene que dejar uno. Pero una cosa es dejárselo y otra cosa es como el año pasado, que se quede todo, que vosotros lo sabéis porque en los vídeos lo he enseñado, que cada vez que vaya al estuche no tenga colores. Ni uno. Yo no sabía si es que los regalaba, se los dejaba, los perdía, no lo sé. Pero ya llegó al punto que tuve que hablar con la seña y decirle, mira, señor, es que yo no puedo estar todos los días comprándole cajas de colores. Todos los días, perdía todos los colores. Así que este año cruzaremos los dedos y que no pase igual. Y luego, mira, en el chino que hay en el Jaén Plaza, compré los paquetes de folios que estaban en oferta de 500 folios, como yo sé que se los van a pedir sí o sí. Para Pedro 1, 4,45. Y para Joana, otro. Otros 4,45. Luego compré dos cosas de estas de bicolor a 99 céntimos. Dos. Dos paquetes de bicolores. Compré un paquete de ...12 lápices... ...2 euros... ...2,39... ...12 lápices de estos así que traen la gomilla... ...por aquí... ...luego... ...había una promoción... ...que está aquí... ...que era... ...cada lápiz de estos te valen ya 50 céntimos... ...según el sitio que vayas... ...entonces había una promoción que tiene 3 lápices 1 euro... ...y cogí dos promociones... ...uno y uno... 2 euros 6 lápices, de estos del 2, que estos sí que son del 2, del número 2. 3 para Joana y 3 para Pedro. Eso por ahí. Luego, le cogí una cosa de estas a cada uno. Una para Pedro y otra para Joana. Son sacapuntas de estos con depósito, que son los que piden. 1,19 € cada uno. Uno para Pedro y otro para Joana. Ya los tienen también quitados del medio. Luego para Joana, este año empieza Joana con el portamina. Entonces le cogí uno, pero de la mina más gorda que había, que es 0,7. Le cogí este portamina 1,19 €. Le cogí también goma Milán de borrar 1,29 €, las 4 gomas. Así ya tengo casi todo el material, porque los colores ya lo viste en el otro vídeo que los cogí de Carrefour, los colores,
los plastidecos, lápices y retuladores. Venían del estuche este que compré de Carrefour. Las mochilas también las tengo. Ya lo que me faltan, las libretas y las carpetas, que son dos que me den la lista. Compro de los cuadritos que son, porque yo no sé qué cuadritos serán este año. Entonces ya eso, cuando me den las listas, las compro. Y la agenda para Pedro. ¿Veis? La agenda para Pedro, que es del mando de la Play, que a él le gusta. Y la agenda para Joana. Me costó 2,49 la agenda. De emoji que quiso Joana. Así naranjita con emoji. La quiso así y ya está. Dice, pues ya está. Eso es lo que compré de materia. Y luego he hecho un pedido en el Sen, que cuando me venga os lo enseñaré, de diademas para Joana, para el pelo, para el cole. Y no pedí lazos porque los veía todos pequeños. Y en el chino vi lacitos de estos para las colas, que ya a Joana no le gustan mucho los lazos. Pero cuando me deja ponérselos, yo intento siempre regatearle un poquillo y ponérselos. Porque a mí es que me encanta una nena con dos colas y sus lazos, me encanta. Y cogí estos cuatro colores que en los que había, que me costaron 99 céntimos los dos lacitos de pinza todos. Cogí rosa sin fuertecito, rojo, azul clarito y azul marino. Esos son los lacitos que cogí. Y luego cogí gomillas de estas, que es que no se ven bien, de estas transparentes para hacerme las colas y para hacer a Joana las colas, que costaron 79 céntimos, y de las gorditas, que son anchitas, para que sean más resistentes. Que no se exploten tan rápido, que si no se explotan de momento. Y por último cogí este peine para repasarme así en el moño bien cuando me lo hago y todo, que me costó 99 céntimos. Lo vi así, bueno, no de estos indebles. Por ejemplo, como este que tengo, que este ya es muy... ¿Veis? Se dobla con facilidad. Pues digo, tiro ese y dejo este. Y cogí esto, que supuestamente es para hacerte el moño directamente. Y esto se engancha con esto, que me costó 79 céntimos. No sé cómo irá, no lo he probado nunca. Ojalá que me vaya bien, más que nada para cuando estoy en el bar y me llevo el pelo mojado por las tardes de ducharme, pues ponérmelo de plum. De momento, en vez de tener una goma y hacerme así en el moño malamente, pues con esto te lo hace bonito. Supuestamente te lo hace bonito. No lo sé. En el chino fueron 30 euros. Con los folios, los lápices, todo. Los lazos, las agendas, todo. Así que yo creo que está muy bien de precio. Dicho esto, aquí despido el vídeo. Mañana os grabo lo que hago conmigo durante el día del miércoles. Así que dale al like, suscribiros y activad la campanita. ¡Adiós!